Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca nuevo vídeo gameplay de la serie que estamos jugando en el canal actualmente, que es Made of Scare. Bueno, ya sabéis, incluida la sección serie de terror. Bueno, nos quedamos aquí, ya sabéis que tenemos que conseguir el resto de los cilindros. Tenemos que volver, tenemos dos, nos faltan otros dos, así que hay que volver, ¿vale? Vamos, salgamos de aquí, no perdamos más tiempo. ¿La dirección es la correcta? Sí, vale. Vale, a ver aquí, al pasar por donde estaban todas estas mendas. Vale, ya sabéis, como hemos venido haciendo hasta ahora, despacito, buena letra, y evitándolos, ¿vale? Porque no tenemos el modulador con el que poder defendernos de ellos, entre otras cosas. Vale, se ha ido para allá. Ahí está el otro. Nosotros tenemos que meternos... Sí, por ahí. Vamos bien. Espero que no se me bugue la partida ahora, ni pase nada raro. ¿Vale? Venga, despacio. Ya nos podemos poner de pie, ¿no? Sí. Vale, de ahí entramos... No recuerdo muy bien por dónde entrábamos aquí. Sé que la otra vez nos persiguieron. Sé que entramos en la parte, bueno, en la planta baja del hotel, pero no sé exactamente qué punto. A ver, que nos ilumine. Vale, estamos justo debajo del punto donde tenemos que ir. Vale, ahora tenemos que dar una buena vuelta. Por aquí, correcto, vale. Estoy aquí arriba, nos dice, sí, pero yo tengo que llegar con todos los cilindros. Si no, dime tú. Por curiosidad voy a mirar aquí, pero vamos, no creo que haya nada más. A ver si hubiera aquí algo interesante para coger, que me haya dejado. No, venga, abre. A ver, atención, que en este pasillo ya había Tristanes, ¿eh? Vale, a la izquierda está bloqueado, ¿vale? A la izquierda según mira el personaje. Con lo cual tenemos que ir a la derecha, meternos por ahí. Ahí hay una llave, una puerta trancada. Que no hemos desbloqueado. Vamos a ver. Vale, atentos, que se oyen. Se oyen pasos. Vale, tienen que venir por ahí. Porque por aquí no hay nada. Espacio. Vale, genial. Hay que esperar a que pase el Tristán. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Teatro. Como si no pasara nada. Vamos bien de vida, pero aún así vamos a contener la respiración. Por si tuviera el oído más fino de lo normal. Vale. Venga, pasemos, Tomás. Vale, a ver, ahora. A la derecha. A la derecha es el único sitio donde podemos ir. De hecho. Enemigos. No. Vale. Vale, ahí tenemos una puerta atascada, de hecho. Pero no puedo pasar. O oh, sí, puede pasar, sí. Cuidado. Cuidado que viene nuestro amigo. Metámonos aquí. Y cierra. Vale. Vale, aquí los puedo atraer. Vale. Me tengo que meter por ahí. Ya que hemos llegado hasta aquí y no ha habido incidencia, guardado, vale. Hay que meterse por aquí, chicos, no queda otra. No queda otra, ¿vale? Bueno, mira, puedo hacer una cosa. Aunque sé que no sé si va a valer... No sé si va a valer para algo.
No, en ese pasillo no. En el siguiente puedo meterme en la habitación y desatascarla. Vamos, lo que será el pestillo que lo mantiene cerrada, pues correrlo. ¿Ahí había alguien? A ver. Vale, esa puerta no es, es esta. Eso es. Vale. Lo dejamos ahí, abierto, por si acaso. Y ahora nos vamos a dirigir hacia la capilla. Porque en la capilla había todos los cilindros. Y tengo ahora la llave en el inventario, a ver que la veamos. Esa llave que tenía un esqueleto, que se llama la llave de la corona, creo que la podemos meter en el cráneo que hay en el... en la capilla. Tenemos que salir, a ver, ¿por dónde? Todo recto. Vale. Y salir al hall principal. Y ahí, atención, porque va a haber un montón de trastornados de estos. De tristanes, trastornados, todo mezclado. Sí, correcto. Vale. Aquí, atentos, ¿eh? Sí, nos estaba esperando en la parte de arriba de la escalera. Pero nosotros no nos vamos a dirigir ahí. Uy, ¿no hay ninguno? Qué extraño. Por cierto, el mapa nos marca arriba de la escalera una interrogación, con lo cual ahí hay que hacer algo. Pero espérate un momentito. Es que no sé qué puede pasar. Y la habitación de guardado más cercana, no puedo acceder a ella. Tengo que trastear por aquí. Bueno, mira, vamos por aquí, sí. A ver, que en este pasillo había tristanes, ¿eh? ¿Se ha pasado uno por allí? Vale. Por aquí. Ah, pues no, ahí. Mira, la puerta no me la reconoce ni siquiera. Vamos a hacer una cosa, chicos. Bueno, es que tengo que dar mucha vuelta ya. No, déjalo. Vamos a por los cilindros. Vamos a hacer bien las cosas. A por los cilindros. Venga, todo recto. Vamos, estamos en la capilla. Aquí había un tristán. Y está, de hecho, todavía. Vamos a ir despacito. Madre mía, si no viene, está solo. Madre mía. A ver, que veo un nota sentado en una silla. Este se va a levantar y lo sabéis. Vale, vamos a ir despacito, sin liarla, ¿eh? Tranquilos. Ahí la nota, a ver qué dice la nota. Partitura, Arthur Morris. Vale, pero todas estas partituras no tienen nada. Vale. A ver, este cuando coja el cilindro se va a levantar y lo sabéis. Vale. Entonces el cilindro va a ser lo último que toque yo ahí. Mira, la maqueta del hotel. Un montón de cuadros. ¿Y esto dónde lo lleva? Una escalera que baja, pero no sé muy bien a dónde. Bueno, a ver qué pasa si cojo el cilindro. Sabéis que se va a levantar. ¡Ah, amigo Lucas! ¡Que es que no está el cilindro! No está el cilindro, bueno. Espérate un momento. Claro, yo pensaba que estaba ahí. No, el cilindro está allí. Cuidado.
Que este Mendas está ahí por algo, ¿eh? Ese Mendas está ahí por algo. Se va a levantar cuando menos lo esperemos. Bueno, mira. Vamos por aquí, a ver. A ver dónde nos lleva esto. ¿Arriba? No, abajo. Pero nosotros en realidad deberíamos ir al piso 2. ¿Vale? Porque en el piso 2, el piso donde está el tío de Elizabeth, está el otro cilindro. Ah, mira. Aquí está, no hay mapas. Estoy en la mina otra vez. En esta mina ya estuve, me parece. Vale, ahí no se mueve nada. Vale, por aquí no puedo pasar, ¿no? Bueno, pues lo único que me ha abierto esto es un acceso donde había una de las muñecas, que es un coleccionable. Pero salvo por eso, veo que no hay nada más. Vamos a ver. Vamos a continuar un poquito por aquí. No, aquí no he estado, ¿eh? Aquí no he estado. Vale, una escalera que sube. Mira. No tengo mapa, no. Vale, volvemos partida. Por aquí pasé, si es que me suena haber pasado por aquí. Vamos a ver dónde nos lleva esto. He bajado por un lado, he subido por otro. Sigo sin tener mapa. ¿Dónde estoy? Vaya, el cementerio. No sé muy bien dónde estoy, chicos. Pero vamos a explorar. Mira, solo por esto ya nos ha merecido la pena venir hasta aquí. ¿Dónde estás, Tristán? Que de repente has desaparecido. Ah, allí. Aquí no había estado yo antes, ¿eh? Es que no hay mapas. No sé si me estáis desviando o no. Tranquilo. Cuidado con Tristán. Es que juraría que por aquí he pasado. Me suena haber pasado. Pero no es exacta. Es el lugar, pero por otro lado. Bueno, yo creo que de todas formas, dar vueltas por aquí. Si sí, sé que por aquí no tengo nada que hacer. Vale. Ah, vale, sí. Aquí fue donde vimos al padre de Elizabeth por primera vez. Vale, pues sí, sí hemos estado aquí. Pero no terminé de explorar esta zona, con lo cual me ha venido bien venir por aquí. A lo mejor, claro, en esa tumba fue donde yo me escondí y él pasó por allí. Vale, sí, sí he estado aquí. Pero no terminé de explorarlo, y es lo que vamos a hacer ahora. Porque
por aquí puede haber cositas interesantes, ¿eh? Vale. No, pues no hay nada. Lo único cogido es un tónico que me había dejado, que me ha venido muy bien. Pues cuidado, que viene un cristal. Voy a esconder por si acaso. Por ahí no puedo pasar. Ah, que me pilla. Por aquí no hay nada que hacer. Pero ha venido bien porque hemos cogido un tónico y no tenía ninguno, con lo cual, bien. A ver por aquí. Claro, es que la vez que llegas aquí en realidad no puedes explorar mucho, porque se activa rápidamente la secuencia del padre de Elizabeth, el tío del sombrero, ya sabéis. Y no nos dio tiempo a explorar casi nada. Pero ahora, bueno, pues por lo menos algo hemos hecho. Cuidado que tengo un tristán aquí y no sé qué va a hacer. A que me pilla. A que me pilla. Si me llego a quedar ahí, me coge. Tú tranquilo. Hasta luego, chaval. Vale, bueno, pues esto está todo explorado y aquí no hay nada, ¿no? Que yo sepa. No me he dejado nada, a ver. No, si hubiera alguna muñeca de esas coleccionables, se oiría la musiquita. Bueno, pues hemos hecho bien porque por lo menos hemos conseguido el tónico. El volver aquí nos ha permitido conseguir el tónico, que es que no tenía ninguno, o sea. Vale. Por aquí. Y a ver si sigo por aquí. Vale, ahí está la jaula. Espérate, no, no. Antes he venido por aquí. Correcto. No hay nada porque no puedo subir. Vale, bueno, pues esto está todo explorado. Aquí no se puede hacer nada. Lo único que puedo hacer es subir por la escalera. Por esta no, por la siguiente. Porque lo de la jaula esa me mosquea mazo, ¿eh? Pero no puedo pasar. Es una jaula enorme, sí. Correr, que no hay enemigos. Vale, venga, subamos. Bueno, pues esto está verificado. Tenemos 3 cilindros, solo nos falta el que está en la habitación del primer piso. Espero que nos levante nuestro amigo. Este también está tranquilo. Eso es buena señal. Vale. Venga, abre. Antes no he visto ningún enemigo en el pasillo, pero quizá ahora sí los hay. Así que despacito. Vale, estamos otra vez ahí. Bueno, lo único que puedo hacer es, para poder subir, el cilindro que me queda está, yo ahora mismo, a ver, está ahí, abajo a la izquierda, ¿lo veis? Vale, ¿me queda alguna puerta por abrir aquí? Sí, hay varias puertas que no he visto. Podría subir al primer piso, perfectamente. Vale.
En el ático nada. Segundo piso. Pues puedo echar un vistazo al primer piso también. Hay una puerta que está atascada. Me extraña que esté atascada esa puerta. Seguramente se puede abrir de alguna manera. Si no hay enemigos, pues sin ningún problema. Voy a entrar aquí. Pego el chispazo. Fuera. Si me matan, desde aquí. Vale. Dijimos que esto estaba atascado, con lo cual no puedo salir. ¿Qué pasa si toco el timbre? Si hay algún trastorno por ahí, tendría que venir. No viene. Vale. A ver, voy a tocar aquí timbrecitos en el chapel. Campanita. No pasa nada, ¿no? No hay enemigos. Genial, perfecto. Vale. Me está llamando. Vamos a ver qué quiere Elizabeth. Who's there? Are you? Thomas? Anda. Thomas! My love! You're safe! I had to flee the attic. I've been hiding from them ever since. But we must hurry. Do you have the cylinders? No, aún no los he encontrado todos. We need all four parts of the siren song, all of the cylinders, or this will not work. Find them, and quickly. I'll hide here until you return. Perfecto. Vale. Necesito los cuatro. Tengo tres. Vámonos. A ver, había un ascensor aquí. Vale, y esto me lleva al primero o al segundo. Vamos primero al primero, porque nos quedan unas habitaciones por mirar. No sé qué me haya dejado algo importante. A ver si tuviéramos suerte y no hay enemigos patrullando. Bueno, pues parece que la cosa está tranquila. Buena señal. Bueno, la parte del ala izquierda está mirada. En el ala derecha hay un pasillo que tiene tres puertas. Vamos para allá. Ahora podemos explorar sin miedo. No, sin miedo no, hay enemigos. Mierda, esto está atascado. Hay enemigos, ¿eh? O sea que no iba a estar vacío esto. Vale, quieto. Coge aire. Tenemos que ir por ahí. Correcto, vamos bien. Despacio, despacio. Vale. Aquí, por ejemplo, tenemos que con la llave del pájaro podemos abrirla, la 109. Mira. Cierra. Cuidado. Digo, lo mismo es otra trampa de esas. ¿No? Vale. A ver, y esto da. Nada por ahí. Nada, nada, nada. Vale. El piano se puede tocar, pero no lo voy a tocar por si acaso. No hay nada más. Vale. Muy bien. Nos quedan dos puertas. Dos puertas. Venga, a ver si está nuestro amigo Tristán por aquí. Cosa calmada. Vale, aquí
Aquí tenemos otra puerta. Vale. Vale, todo el mapa revelado. Muy bien. Solo queda una habitación. Lo tengo todo explorado aquí. Que es la que está justo enfrente. Ahí va. Ah, había un resorte ahí. Vale, la muñeca, si me acerco, me va a sacar. Anda. Cuidado. Cierra. A ver si en este hay otra tubería o algo. ¿No? Ah, pero bueno, lo ha apagado. Y puedo coger la muñeca. Por cierto, ¿cuántas muñecas llevo? 4 me faltan. 16 de 20. No hay enemigos. Oigo pasos, ¿eh? Están cerca. Vale, bueno, pues yo creo que aquí lo tenemos todo visto ya. Listo, listo, listo de papeles. Hay que subir, chicos. Así que... sí. Está todo explorado. El caso es que hay una especie de armario que está cerrado con un candado. ¿Qué será eso, tío? Vamos a ver. Viene trastornado, creo que es. Vaya, la famosa librería. Me va a pillar. Joder, encima hay trastornado por aquí. A ver si se da la vuelta. Vale, se va a dar la vuelta. Mantener la distancia, que no quiero tonterías, ¿eh? Hay dos, ¿eh? Cuidado, no sé que vaya a entrar y me la lié. Localizado a este tío, macho. Vale, tenemos ese hueco ahí para hacerle la púa. Vale. Venga, me da tiempo a entrar aquí. Y que pase. Se va a dar la vuelta. No, sigue. Vale. Despacio, despacio. Venga. Tengo que llegar hasta allí y coger el ascensor para el piso 2. Esto, tío, no recuerdo haber cogido esto.
Hostia, ¿esto qué es, tío? Anda, sí, estoy en el vestíbulo principal. Vale. Sí, justo detrás de... Vale, sí. Recuerdo esto. Venga. Vale, no hay problema. Elizabeth está ahí arriba. Venga. Me preocupa que esté el tío de Elizabeth ahora dando vueltas por aquí buscándonos. Espero que no esté, porque si no, no la puede liar bien, ¿eh? Vale, trastornados hay, eso está claro. A ver, organicémonos. Tengo dos puertas, tengo esa puerta de ahí por abrir, ¿vale? Pero para eso tengo que seguir recto y girar a la izquierda. Y eso vamos a hacer. Cuidado. Solo hay uno. No me jodas que está el tío Elizabeth por aquí, tío. Uff. Lo que tenés chungo, chavales. El tío Elizabeth y los notas estos por aquí. Vale, si es que viene ya. Joder. Esto se me va a complicar, chicos, ¿eh? Vale, él ha girado para allá. Espero que se haya ido. Vale, aquí sin hacer ni un puñetero ruido, ¿eh? Porque la haríamos. Suena una muñeca. Usa la llave de la calavera. Vale. Vale. 17 de 20, me faltan 3. ¿Y esto qué es? Plano de la habitación secreta. Ah, lo de la calavera, vale, creo que ya lo he visto. Diseño de la entrada secreta. Entrar a la habitación secreta. La estatua tiene el candado de la llave de la corona. La estatua se desliza y revela la entrada a la habitación secreta. Se necesita la llave de corona para acceder a la habitación secreta. Candado de la llave de corona con la cerradura en la mandíbula. Vale. Necesito guardar, chavales, porque el tío de Elizabeth nos puede pillar en cualquier momento, ¿eh? Vale, mira, por suerte tengo el punto guardado enfrente. Todo tranquilo. Venga, guardamos. Hasta aquí bien, chicos. Ahora, lo jodido está que tengo que atravesar todo para llegar hasta allí. ¡Puf! Y el tío Elizabeth dando vueltas, tío. El primo de Mr. X. Ahí le veis. Lo bueno es que se lo oye bien, ¿eh? Nos tenemos que quedar con el patrón de la ruta que hace el tío Elizabeth cuando pasa. Por ahí viene. Vale, se ha dado la vuelta. Se ha metido ahí, pero de ahí tiene que salir porque es una habitación sin salida. Bueno. Acabamos de guardar. Si nos coge el notas, pues ya nos apañaremos. Despacio, venga. ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible que me haya oído? No lo entiendo, tío. Está ahí, tío. Tiene un oído este macho que oye lo que no debe de oír. Es que no, además no puedo defenderme de él, ¿eh? Lo único que puedo hacer es correr y ponerme a que me dé alguna leche. Está muy cerca, me coge, ¿eh? Es mucho más rápido que yo.
Tengo que ir agachado, ¿eh? No me jodas que viene, tío. Este se me ve. Madre que le parió, ¿cómo se le había hacer a este tío? Ahí no entras. Bueno, yo creo que lo único que puedo hacer es correr, ¿eh, chicos? Es que yo creo que este sí parece que me ve. Porque vamos, yo estaba quieto y me ha descubierto. Vale. Joder, es que encima el tramo que hay... Flipas, flipas el recorrido que tengo que hacer. Yo pensé que este pintamona no estaba por aquí, macho. Vale, tranquilo, Tomás. Joder, y justo uno de estos. Vale, me ha visto. ¿Qué puedo hacer? Sí, sí. Agáchate. Vale, tranquilo. De momento lo hemos evitado. Voy a meterme por allí y hay un pintamonas. Cierra, cierra. Cabrón, abre. Se la tengo que hacer. Se la tengo que hacer aquí. Mientras no venga otro. No me puedes dar, Tristán. A ver, ¿cómo se la puedo hacer? Me tiene encerrado aquí. Sí, esto es este pasillo recto, pero se la tengo que hacer de alguna manera, macho. Intentar correr y que no haya ningún enemigo por medio. Es lo único que puedo hacer. Eso es. Ahora o nunca. Rezar porque no haya ningún enemigo, porque si no me lo como. Vale, quieto. Vale, todo recto a la izquierda. Pues vamos a tener esta sueltito. Vale, cilindro a la sirena. No sé si subirá escaleras este. Este cilindro le podía haber cogido si no se me hubiera cerrado la puerta, ¿no? A ver. No, no sube escaleras, ¿no? Tranquilo, tranquilo. ¿Vale? Tranquilo. Vale. ¿Os acordáis del bug este, no? Bueno, ahora aquí puedo explorar teóricamente. No hay enemigos, no estará el padre Elizabeth, que me tiró un poco. Si hubiera aquí algo interesante. Sí, sí, lo oigo por ahí tocando las narices, para variar. Vale. Mira, una muñeca. Que si no vengo aquí ahora, no la cojo. Pues no hay salida, chicos. Pero bueno, se puede escapar corriendo del Mendas este. ¿Sabes? Lo importante es no cruzarte con otro. Se la tengo que hacer y llegar hasta donde está Elizabeth. O sea, hasta el ascensor, realmente. Sí, pero está ahí patrullando como un sabueso. ¿Cómo se la hago a este tío? No tengo escapatoria, ¿eh? O sea, tengo que hacer sí o sí. Una habitación grande, le puedo hacer una porra y luego llegar corriendo hasta el ascensor. Es que no hay otra.
vuelta, condenado. Vaya, un tristán. Me cago en... Concretamente un trastornado. Sí, pues con los dos juntos, ahora sí que se me puede complicar, ¿eh? Joder, y otra vez viene. Me cago en Ross. Yo creo que otro golpe aguanto, ¿eh? Vale, se aleja. Vale, ¿qué le pasa? Vale, trastornado se ha alejado. Bueno, tranquilo. Aquí. A ver, aquí tengo que dar un rodeo. Joder, otro trastornado, macho. Primo de Mr. X, venga. Venga, ahora ha salido este nuevo. Este. Aquí lo tomas, coño. Mira el cabrón. No sé si entrará aquí. Hostia, que entra tú. Vale, se la he hecho. Está este otro aquí, me cago en... A este le tengo que tener por aquí. Joder, me tienen rodeado. Me cago en Cristo. Joder, joder. Todo recto, venga. Trastornado, mierda. Tranquilo, tranquilo. Vale. Vale. Ahora aquí. Ahora aquí a la izquierda. Y ahora aquí. Esa puerta a la derecha. ¿Se la he hecho? Creo que sí. La Virgen. Creí que no llegaba, tío. Ahora, iros a hacer puñetas. Estupendo, chicos. Ya tenemos todos los cilindros. A ver si hay enemigos por aquí o está la cosa tranquila. Vale. Bueno, me da la sensación de que mucho no nos queda para terminar el juego. ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar un guardado, ¿vale? Y no complicarnos la vida, porque no sabemos qué va a pasar, ¿vale? Y yo creo que lo mejor podemos hacer. Vamos a guardar la partida y lo dejamos en este punto. Aquí. Tengo entendido que este juego tiene final bueno, final malo, depende de lo que hagas. Bueno, yo no estoy siguiendo ninguna guía ni nada, simplemente lo estoy jugando por primera vez. Ya veremos qué sale, ¿vale? Si no sale bien a la primera, pues genial. Estupendo, chicos. Uf, bueno. Está tenso el capítulo, pero aquí estamos, ¿vale? Y creo que no queda mucho para terminarlo. Vamos a hacer guardado. Y bueno, por mi parte nada más. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos
viendo mis vídeos. Como podéis ver aquí en el inventario, ya tenemos los cuatro cilindros, tenemos dos cartuchos y dos de estos de vida, que yo creo que puedo aguantar por lo menos un impacto más, ¿vale? Antes de echarme la siguiente. Así que aquí lo dejamos, seguimos el próximo día. Mandaros un saludo, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho, chicos.